Your Excellency, President Enrique Peña Nieto, members of the press, ladies and gentlemen, members of the Mexican delegation, I have the honor of welcoming President Peña Nieto and the delegation of Mexico to the Philippines. En nombre del pueblo filipino, le doy la más calida bienvenida. Mr. President, your state visit reminds us of the deep ties of history that bind our two nations. Four and a half centuries ago, the return voyage of the Legazpi Ordeneta expedition from Manila to Acapulco commenced almost three centuries of what has, come, what has come to be known as the galleon trade, which to a large degree was our only link to foreign trade. Seventy eight years ago, during the time we remember as our nation's Commonwealth, the Mexican people welcomed President Manuel El Quezon to your shores with all the honors befitting an independent head of state. Seventy years ago, as fellow members of the Allied forces fighting fascism, Mexican airmen fought over the skies of Luzon and Leyte in an effort to liberate our country. Your visit is thus not only a reminder, but also a reaffirmation of nearly half a millennium of relations between us as Brother Nations. As the Philippines and Mexico continue to navigate a sea of shared heritage and common vision, President Peña Nieto and I had a very productive discussion. On the progress of our bilateral relations, which bring about more meaningful opportunities for both the peoples of the Philippines and Mexico. On the economic front, we took note of the increase in commercial activities and investments made by both our countries, exemplified by the expansion of companies like Cemex and FEMSA and our very own ICTSI, both here at home and in Mexico. I encourage our brethren from Mexico to further take hold of the prospects of growth that the world now sees in a Philippines that truly works and to further consider, just in old times, their sister country as a gateway for trade and commerce to the rest of Southeast Asia. Today, the President and I welcome the signing of agreements on avoidance of double taxation, on tourism cooperation, and on anti narcotics cooperation. We also took the opportunity to welcome two business agreements which. Both of our nations signed earlier this year. During our discussions, I also congratulate the President for Mexico's chairmanship of the Open Government Partnership, an endeavor the Philippines is proud of as both a founding partner and as an advocate for transparency and openness in governance through the use of new technologies that enable our respective citizens to better engage in the process of nation building. Mr. President, you have traveled the same great distance that our forefathers traveled to reaffirm the profound solidarity between our peoples. and while your stay in our country may be brief, it is my hope that you and your delegation will experience nothing less than the hospitality and unique friendship that we have demonstrated towards those we consider our brethren, that same hospitality and friendship which are among the reasons our visitors say it is more fun in the philippines. thank you. Good day. thank you, mr. president. His Excellency Enrique Peña Nieto, President of the United Mexican States. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Excelentísimo Señor Presidente de Filipinas, el Señor Benigno Aquino, sus atenciones y la hospitalidad que nos dispensa a la Delegación Oficial de México que realizamos esta visita de Estado, la primera que ocurre desde hace más de medio siglo. Siendo la última en 1962. Y quiero nuevamente reiterarle al señor presidente mi particular reconocimiento y gratitud, porque esta visita se da previa a la reunión de APEC a realizarse a partir de la mañana y en la que él, como presidente de Filipinas, liderará esta reunión y sede lo ocupado y de, las de los preparativos que en este momento debe estar realizando. Por ello, mi mayor reconocimiento y gratitud por este gesto que no hace sino acreditar la voluntad política del Gobierno de Filipinas para realmente poner la relación entre Filipinas y México en una nueva etapa que signifique una mayor relación en distintos ámbitos para beneficio de nuestras poblaciones. El día de hoy hemos concretado distintos acuerdos. En materia económica, suscribimos un acuerdo para evitar la doble tributación y así facilitar las operaciones comerciales y financieras entre ambos países. En materia turística, consolidaremos una mayor cooperación en áreas como investigación y desarrollo y educación y formación, así como en programas promocionales y de inversiones. Y en materia de seguridad, Intercambiaremos mejores prácticas e información para combatir conjuntamente el flagelo del narcotráfico. Además, hemos acordado acelerar la conclusión de tres importantes iniciativas. El acuerdo de servicios aéreos, que data ya desde 1952 y que es oportunidad para actualizarlo y modernizarlo. El acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones lo cual facilitará, de concretarse, facilitará un flujo de mayores inversiones recíprocas entre ambas naciones. Y la creación de un comité económico conjunto precisamente para definir una ruta de trabajo que permita focalizar esfuerzos de ambos gobiernos en la promoción de inversiones recíprocas y que ello contribuya a la generación de empleos en nuestros países. De esta forma estableceremos un plan de acción. México-Filipinas, que será la hoja de ruta para profundizar la relación bilateral. Con este renovado andamiaje institucional se abrirán nuevas oportunidades de colaboración e intercambio. Filipinas y México son países estables, fuertes y dinámicos, con sólidas economías y con un gran potencial. Quiero aquí dejar constancia también de reconocimiento al trabajo del gobierno del presidente Aquino, que con visión ha impulsado una agenda de transformaciones y de cambios estructurales, de igual forma como lo hemos venido haciendo en México, para poder hacer frente al desafío global de tener desaceleración económica, de tener volatilidad financiera, aversión al riesgo, y que eso nos lleva, y esta es una visión compartida, Realmente a trabajar en favor de fortalecer nuestros fundamentos macroeconómicos, es decir, aquello que da estabilidad a la economía, aquello que nos permite proyectar confianza hasta el exterior y que eso permite y favorece a que sigan llegando inversiones para generar empleo y bienestar para nuestras sociedades. Una vez más, excelentísimo señor presidente de la República de Filipinas, gracias por su hospitalidad. Gracias por nos abrir este espacio de acuerdo, de relación, y gracias por la voluntad política manifiesta para realmente llevar las relaciones de Filipinas y México a una nueva etapa de mayor fraternidad, de mayor relación, y todo ello para impulsar la prosperidad y desarrollo de nuestras sociedades. Muchas gracias, y desde ahora le deseo el mayor de los éxitos en la reunión de APEC que habrá de iniciar justamente aquí en Filipinas el día de mañana. Muchas gracias. Thank you, Excellencies and members of the official delegations.